Hello, good evening. Hello, bien. Good to see you. Good evening. Hello, good evening. Good evening, Dalila. Good evening, Raquel. Good evening, Selena. How are you doing in the platform? ¿Cómo han sentido los ejercicios de la plataforma? Easy. Yo creo que no entiendo. Cuesta un poquito. Pero ahí vamos. ¿Poquito easy o poquito difícil? Término medio. Entender la plataforma es la cosa que me cuesta un poquito a mí. Pero ahí estamos, intentando. Yo tuve complicaciones hasta cierto punto, pero con su ayuda logré entender muy bien. Nomás en la sección 2, cuando se trataba de ejercicios del verbo to be, solo se me fue una lección con la puntuación del 20%. Y ahí todas las cosas con el 25%. Pero... ¿No le da la oportunidad de volverlas a hacer? Yo creo que... Sí, da la oportunidad. Ajá. La verdad que sí da la oportunidad, pero es como que no entendí, ya no pude hacer más nada, así lo dejé. Del verb to be, dice. Bueno, hoy vamos a ver un poquito del verb to be. Tal vez con eso le queda más claro. Ok, gracias. Ok, I'm going to check the attendance and then... We are going to start. Siempre la primera semana vamos corriendo porque tenemos que cubrir dos secciones. ¿Ya completaron todos los ejercicios de la plataforma o hay alguno que todavía está pendiente? A mí me hacen falta. ¿Por cuál va? De la Por sección... el 2.12 creo que es. Okay, le hace donde, falta. Donde de completar uh-huh. Unas preguntas que son de uno del objeto. El final exam creo que es el que le hace falta entonces. Ajá. Hoy vamos a hacer uno, dos más. El final exam no creo que nos quede tiempo de hacerlo, pero... voy a tratar de cubrir todo lo que va a venir ahí para que no tengan dificultades ya a la hora de responderlo. Okay, so remember to say present, please. Ana María, Jurado. Present. Okay. Andrea Elizabeth. Present, teacher. Great. Carlos Alberto. Carlos. Celina Yasmín. Present, teacher. Okay. Claudia Margarita. Present. Thank you. Cristian Edwin. Present, teacher. Excellent. Dalila Cristina. Present, teacher. Okay. David Antonio. Present, David. Is not here? David. Yes? Yeah. Okay. Glenda Lisette. Jessica Lisset. Jove. Jove Oseas. Jonathan Edenilson. José Armando. Present, no me funcionaba el micrófono. Jonathan. Jonathan, okay.
José Armando Ramos. José Pedro. Presente, teacher. Ok. Josué Azael. Josué Azael, no here. Carla Yasmín. Present, teacher. Ok. Josué Natanael. Present, teacher. Thank you. Carla Xiomara. Present, teacher. Excellent. Laura Noemi. Present, teacher. Ok. Marcela Esperanza. Nelson Alberto. Ovidio Alexander. Present. Ok. Pamela Alexandra. Pamela. No. Raquel Saraí. Present. Ok. Zayda Ivette. Zayda. No está. Sandra Abigail. Sergio Mario. Present. Ok. Cindy Guadalupe. No. Thelma Yamilet. Present, teacher. Excellent. Ok, tenemos varios que faltan ahora. Muy bien, vamos entonces a continuar con las yes, no questions en using the verb to be. Okay, esa es ya lo empezamos a ver el día de ayer, pero ahora vamos a ver más ejemplos. Vamos a hacer un poquito más de ejemplos. Muy bien, entonces habíamos visto ya el verbo to be que corresponde para cada uno de los personal pronouns. Y habíamos visto también la regla de cómo íbamos a transformar un positive statement, o sea, una oración positiva, en una question. ¿Qué? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Quién recuerda? Nadie. En este caso, uh-huh. Estamos hablando del verbo to be. Uh-huh. Ok, en este caso, para hacerlo pregunta, tiene que cambiar el sujeto, va primero y luego le sigue el verbo to be. ¿Eso sería en la oración o en la pregunta? En la pregunta. ¿Segura? Yes, Aida. A mí me sacó de la clase dos veces, perdón. Ah, ahorita le pongo en la attendance. Yes, Jonathan. En esta forma, para el uso del verbo to be en question, primero va el verbo to be, uh-huh. Y luego el pronombre personal, el complemento y la... el signo de interrogación. Yes, correct. Entonces, teníamos que cambiar, como nos decía primero Raquel, en el positive statement empezamos con el personal pronoun. Pero cuando hacemos una question, we have to switch. Tenemos que cambiar. Empezamos con el verb to be. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos para pronombres o subject o singular pronouns, que ¿okay? Cuando son singulares.
Okay. Am I your real brother? Are you angry? Is he Mike? Is she beautiful? Is it easy? Okay. Entonces, todos son singular. Si se fijan, primera persona y segunda persona del singular. Luego, tenemos con los plural, de plural, que sería siempre the same structure, la misma estructura. Empezamos con el verb to be, luego ponemos el personal pronoun, que en este caso sería cualquiera de los plurales. Y para plurales dijimos que siempre íbamos a utilizar are. Are. And so we have some examples. Are we near home? Are you from England? Are they happy? Are they Luisa and Andrea? Are they 10 years old? Okay, esos serían some examples. Questions? Porque de ahí vamos con los exercises. Yo no, todo claro. Okay. Yo sí tengo una duda. Ajá, dígame. ¿El personal pronoun es lo mismo que el subject? Yes. Solamente que... Digamos, el subject es como más general. El subject puede ser... I. No, podría ser nombres, nombres propios. O sea, el sujeto en sí, digamos, es quien realiza la acción o sobre quien recae la acción. Ese sería el sujeto. Pero el personal pronoun, por lo general, es la palabra que sustituye a los nombres propios. Entonces, digamos que sí entra dentro de la misma categoría, sigue siendo el sujeto de la oración, pero no siempre el sujeto va a ser un personal pronoun, ¿okay? Sino que a veces puede ser un personal pronoun o a veces puede ser un nombre propio. Por ejemplo, o puede ser un nombre común. Por ejemplo, is Carlos here? Ahí no estoy usando el personal pronoun, sino que estoy usando un nombre propio. Entonces, pero si usáramos el personal pronoun, is he here? Entonces, es digamos que sí, es parte del sujeto, pero no solamente de esa forma puede escribirse o leerse el sujeto. Okay, yes, Glenda. Yes, Glenda, what is your question? Uh-huh. Escríbala ahí. Type. Ajá, lo que les comentaba el día de ayer es que en you tenemos uno por, ¿qué sería? La segunda persona. A ver. Este sería el singular, sería la segunda persona, sería tú. Are you angry? O estás enojado, are you angry? El personal pronoun sería usted o tú. Y para el plural sería ustedes. Are you from England? O sea, ¿son ustedes de England?
quiero ver, yes, solamente de esa forma tenemos. La forma informal no hay, ¿no? ¿Verdad? Son, bueno, lo omitimos, pero ¿son ustedes de England? Entonces es diferente. La forma en lo que lo van a diferenciar, ¿cómo van a diferenciar si es la segunda persona del singular o plural? Es con el verb to be. Entonces, si va acompañado de are, sabe que estamos hablando de varias personas. Y si va acompañado de las dos va con are. Are you angry? Aquí va a ser el contexto. Entonces, are you angry? Are you from England? Are you Nicolás? Que entonces va a depender del contexto. Pero sí, siempre va a llevar el mismo verb to be. Va a ser relativamente the same personal pronoun. Y el complement, digamos que no es nada específico, pero el contexto sí nos podría decir si se refiere a singular o plural. Yes, Glenda. Okay, more questions? No, no questions. Okay. Muy bien. Y además, bueno, las yes, no question se caracterizan porque las respuestas van a ser only can be yes or no, and that's it. Sería en español las que nosotros llamamos las preguntas cerradas, que donde no podemos obtener otra respuesta diferente a yes or no. Y sería de la siguiente manera. Okay, we can have short answers. Okay, for example, are you a teacher? Okay, yes, I am. Or no, I'm not. Okay, is he happy? Yes, he is. Or no, he isn't. Or no, he's not. Okay, esa sería la forma corta. La forma corta para responder. Si se fijan, si en la pregunta, bueno, solamente en este caso de are you, como te está preguntando a ti, ¿eres tú maestro? Solo en este caso nuestra respuesta va a ser diferente porque vamos a responder en primera persona. Yes, I am. Sí, soy. Okay. Pero para los demás casos, si en la pregunta está con he, is he happy? Okay, nuestra respuesta también va a ser con he. Bueno, y con el mismo verb to be. Okay, yes, he is. Are they cold or are they sick? Yes, they are. Entonces, siempre nuestra respuesta va a estar ligada a la pregunta. O sea, yo no puedo preguntar, is he happy? Y contestar, no, she is not. No puedo contestar con she porque me están preguntando con he. O no puedo contestar, yes, you are. Sino que siempre tiene que ser así como me pregunta, así mismo tengo que hacer la respuesta o dar mi respuesta. Okay, y luego tenemos las long answers, que serían las respuestas largas. Ahí ya añadimos un poquito más de información.
Por ejemplo, are you Patrick? Yes, I am. Sería la respuesta corta. Pero la respuesta larga sería, yes, I'm Patrick. Okay, y, no, I'm not Patrick. I'm Peter. Y dice que, por lo general, en la respuesta negativa, cuando es una long answer, añadimos la respuesta correcta. Okay, eso sería para las yes, no questions. ¿Dudas acerca de esto? No. 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 Okay, hay varios que tienen problemas, creo, para ingresar. Ok. Vamos entonces ahora con los exercises. Vaya. You are going to write a yes no question. Well, you are going to type a yes no question with singular, with a singular pronoun. Okay, type a yes, no question with a singular pronoun. A ver, hurry up, hurry up. You have 1 minute. Are you thinking? Hurry up. Okay. Is he angry? And the answer. Write the question and the short answer. The question and the short answer. Add the answer, Claudia. Okay, no, he's not. Okay, correct. Teacher, las vamos a escribir en el chat las yes. preguntas. Yes. Is he happy? ¿Qué le falta a esa question? No vino ayer, Carla. Y a la respuesta le falta yes. Or no. Always begin a sentence with a capital letter. Is she a doctor? Yes, she. Esa sería la long answer, Alexandra. Yes, she is. Esa sería la short. Yes, she is a doctor. Sería la long answer. Is he a good student? Okay. And the answer, Christian? Okay, yes, he is. Yes, she is. Is he happy? In singular, bueno, are you? Yes. Are you a policeman? No, I'm not. Short answer, no, I'm not. Respuesta corta, Nathaniel. Is he a lawyer? Is he a lawyer? No, he is not. Esa es la long answer, Andrea. No, he isn't. Hasta ahí sería la short answer. No, he isn't. Is he a new friend without S? Sin la S, porque si no sería plural. Is he a new friend? Is she a doctor? No, she isn't. Okay. Is he a teacher? No, he, le faltó el verbo, Carla, Yasmin. Is he a teacher? No, he is not.
or no, he isn't. Is she pretty? Yes, she is. Short answer. Are you an engineer? Are you an engineer? Is he, ¿se están comiendo el a or an? Ayer vimos el, la regla del uso. A or an. Is he a mechanic? No, he isn't. Are you Nicolás? No, I'm not. Excellent. Is she, en este caso no lleva. Is she beautiful? Is she beautiful? Is he a nurse? Okay. En el caso de beautiful no lleva porque es un adjetivo. Como are you angry? Ahí no lleva. Is hair no lo podemos usar como personal pronoun. Hair era el possessive adjective. Cuando decíamos de ella, ese sería hair, de ella. Ahí tenemos que usar el pronombre, she. Is she a nurse? Y hay que cambiarla, Natanael. Vuélvala a hacer. Is she a nurse? Y corrige la respuesta también. Are you a mother? Are you Carlos? Okay. No, I'm not. No, I'm not. Short answers. No, I'm not. I'm David. Okay. He is a lawyer. He is a lawyer. ¿Cómo empezamos las preguntas, Carla? Con el verb to be. Verb to be. Is he a lawyer? Y luego en la respuesta tenemos que poner yes or no. Coma. Y después, yes, he is, or no, he isn't. Vale, todavía hay algunas cositas que necesitan practicar, pero in generally, I think you got the idea. Okay, luego de los ejemplos, questions. No. Okay. Is she a nurse? No, she isn't. Yes. Solo le faltó de capital I y capital N. Okay, vamos a ver. Is he a lawyer? No, he is not. Uh-huh. Sin question mark. No, he is not. Okay. Okay. That's good. Ahora, is it an airplane? Excellent, excellent example. Is it an airplane? No, it is Superman. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Excellent. Muy bien. Si ya está claro lo de las yes, no question, vamos a hacer ahora las de las double H question. ¿Seguro que no hay preguntas? Teacher, yo tengo una pregunta. A los animales siempre es con it. Yes. Para preguntar, entonces sería, is it a dog? Ajá. ¿Se puede utilizar? Yes. Y siempre se le pone yes, it is. No. Yes, it is. Uh-huh. Ah, okay. Thank you. Okay. Muy bien, entonces veamos las double H questions. A ver, para eso vamos a ver primero las double H words. Muy bien, las double H questions serían el equivalente a las
preguntas abiertas en español, right? Y esas las utilizamos when you need information. Aquí un yes or no is not enough. No es suficiente con un yes o con un no, sino que está buscando información adicional. So, in this case, you use a WH question. And also, it's called, it's like an open question because you don't know the answer. O sea, usted no tiene ni idea de cuál va a ser la respuesta. No como en el caso de las yes no question, que solo tenía dos opciones. En este caso, con las double edged question, could be anything. Okay, la respuesta podría ser cualquiera. O sea, usted no sabe qué es lo que le van a contestar. Y por eso es como for ask information. When you need to know something like deeper, como algo más profundo, como más información. Y tenemos primero entonces las WH words. ¿Qué tenemos? ¿Por qué se llaman WH questions o WH words? Porque la mayoría empieza con WH. ¿Okay? Entonces así tenemos what, where, when, who, why, which, whose, and how. Okay, esas son como las principales. Luego de how, hay otros derivados, pero esos no los vamos a ver ahorita. Okay, so, these WH questions are the most common, the most useful. Okay, what, y ahí está the translation, right? Where for places. What for objects, could be for objects, reasons. When for time, days. Who for a person. Why, reasons, which, when you have to choose, you have two possibilities. So which one do you want? Whose, este sería parecido, siempre sería para personas como who, pero es más de like a possessive, como un posesivo, okay? And how, sería el modo, the way, okay? The way, how. Y eso serían las WH words y para elaborar ya la estructura de nuestras preguntas, sería bien similar a las yes no question. Lo único que vamos a poner al inicio, siempre vamos a iniciar con la WH word. Okay, entonces, eso sería lo primero. Luego iría el verb to be, and then the subject or the pronoun. Entonces recuerde que puede usar las dos cosas. Entonces aquí está, aquí hay como dos ejemplos. Por ejemplo, where is Robbie? Where is Robbie from? Okay, aquí estamos utilizando un nombre propio. And for example, who is she? Or why are, who is she? Okay, en este caso estamos utilizando el personal pronoun. Okay, pero sigue siendo el subject, sigue siendo parte del subject o el elemento que corresponde al subject. Okay, para que tengan un poquito más claro la pregunta de Glenda. Okay, so we have, what is your name? Or what is your name from? Where is Robbie from? When is your birthday? Who is she? Why are you sad? Which are
Which are healthy foods? Whose is this jacket? Bueno, en el caso de whose, este tiene una variación porque también se puede utilizar al final, no solamente al inicio. Por ejemplo, well, I don't have an example, but yes, we can use like whose at the end, al final. También se puede utilizar al final. Okay. How are you? Okay, how are you? Muy bien. ¿Preguntas de las double H questions? Or are you ready for the example? Yes, ready. Excellent. Because if there is no question, so you are ready. Yes. Okay, now type one double-edged question and its answer. Type. One double H question and its answer. Y la regla sería que si alguien ya la hizo, no la puede volver a hacer. Tiene que hacer una diferente. Hurry up, antes de que le roben la idea. Ah, okay, Andrea, what is your name? Okay, my name is Andrea, okay. Yeah, that's taken. Esa ya está tomada, nadie más la puede usar. Okay, hurry up. Who are you? Okay, I am Glenda. Okay, excellent. When is the party? Ah, ya están pensando en Friday. The party is next Friday. Okay. Queremos are you? David, arregle el corrector. Where is the airport? Okay, it's in San Salvador. Where are you from? Okay, I'm from El Salvador. Ah, Laura, tienen que cambiarla porque Josué escribió primero. Where are you from? How are you? How are you? Creo que ya estaba también. Quiero ver, no, who are you? No, está bien. How are you, Valida? Le faltó el verb to be en la respuesta, Christian. I am fine. Thanks. Where are you from? Otra vez. No, tienen que cambiar estas. Solo la de Natanael se vale porque fue el primero. What are you? Podría ser, ahí me está dando la respuesta. Bueno, Raquel, tenemos dos posibilidades. O cambiamos la double H word o omitimos pupusas. Y pupusas la dejamos para la respuesta. What are you? Solo sería, ¿qué vas a comer?
What are you it? Bueno, si es en futuro, pero mejor en presente. Simple present. Futuro todavía no. ¿Cómo sería en presente? En este caso. No se puede en este caso porque sería aplica. Presente continuo. ¿Qué estás comiendo? Sería. O sea, no se puede. ¿Qué comes? What? No. ¿Qué estás comiendo? Uh-huh. Cámbiala. Recuerda que no vamos a utilizar otros verbos que sean diferentes al verb to be. A ver. Whose is this table? Okay. Y la respuesta, Alexander, what's your last name? Okay. What is your favorite boy band? Huh. My favorite boy band is Coldplay. Okay. How are you? How are you? Ya estaba, creo, Asael. Y no me puso, I'm good, and you? Se comió el sujeto y el verbo. Where is your office? Y la respuesta, Zayda. What is your favorite food? Ahí solo me están poniendo las preguntas. And the answer, why are you sleepy? Okay, yes. How are you? I'm fine, thanks. Who is Laura? She's a student. Who is your friend? Whose is this book? En este caso, this book, Jonathan. Which is your favorite food? Okay, my favorite food is pasta. The table is Paul's. Ay, estas me suenan que las están copiando de algún lado, muy elaboradas. Why is ¿qué quiere preguntar Carla Xiomara? Why it's so porque cold. Está frío. Ajá, pues why, sí. Sería why is so cold? Or why is cold? Too. Mm-hmm. Why is too cool? Gracias. Who is your girlfriend? Okay. What color is your dress? Who's? No, esta. Solo. A ver, Jonathan. Sería. Whose is this book? Which is your second name? Muy parecidas. Why are you happy? Okay, en este caso la respuesta, Selena, I'm happy because. Y luego iría la respuesta que puso. I'm happy because my family makes me happy. Okay. Yes. Most of you type correct answers. Ahora, ¿preguntas? No. Vamos con los exercises from the platform. Quiero ver, we have only 15 minutes. Y nos falta todavía ver las prepositions. Hey, I think we have enough time. Not enough, but.
Muy bien, tenemos aquí the knowledge check. Complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. Okay, dice, vamos a completar, I think, with double H words, I think. O puede ser verb to be. Okay, number one. Josué, Nathanael. What? No. Sería yes, no question, porque la respuesta dice no, it's not. Are? ¿Por qué are? No, ay, hombre. Estoy confundido, es que estaba con, es que lo que pasa es que yo tengo una duda, pero con la tarea anterior de la antes de la última, es que en eso estaba y no hallaba cómo salirme. Ah. Ajá. Vaya, en este caso, vaya, primero vamos a identificar si es una yes no question o si es una double H question. Como ya vimos que la respuesta dice no, sabemos que va a ser una yes no question. Vaya, ahora vamos a identificar si vamos a utilizar el verbo to be en singular o en plural. ¿Cómo está el verbo? ¿Cuál es el verbo en la respuesta? Ahí sería en singular. En singular. Primero porque solo es one umbrella. La palabra no está en plural. Y segundo, porque nuestra respuesta, lo que les dije yo, que siempre tiene que haber concordancia. Si en nuestra respuesta el verbo es is, en la pregunta el verbo va a ser is. Entonces, read the question, Nathaniel, please. Toda la pregunta y la respuesta. No idea. Ayúdale, Raquel. La verdad, esa fue la que no logré complementar en mi ejercicio. Pero ahorita yo sí lo es que sí lo hice, pero no me recuerdo sinceramente. Ahorita que lo acaba de explicar, diría que sería, no sé si es is, inicia con is o it. Is. Con is this your umbrella. Ajá, correcto. Okay. Yes. Is this your umbrella? No, it is not. Yes, Andrea. Number two. Bueno, no sé si tenía pregunta o era voluntariamente. No, teacher, voluntariamente. Okay, pues la number two, Andrea. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Okay. Are these your keys? Como Alicia Keys. Okay. Number three, Sandra. Where are my glasses? They are on the table. Okay, excellent. Number four, Christian. If this is my pen, it's not, it's mine, it's mine. Okay, no, it's not. Okay, no, it's not. No, it's not, it's no, it's mine. Mm-hmm. Yes. Okay, let's check. And yes. Vale. Pero hoy sí entendió, Raquel, para que la cambie. Yes? Sí, ya entendí, pero igual. Ah, pero igual no, así que ¿qué es? Ok, vamos la... Ok, esa sería... Ahora vamos con las prepositions. Ok, tenemos aquí, ya este sería el último tema de la section 2. Y tenemos 2, 4, 6 prepositions. Ok, tenemos in, que sería adentro, in front of. Delante de, in front of,
behind, detrás de, on, que sería sobre, next to, junto a o a la par de, and under, okay, debajo, under. And then we have, well, let me check the manual. Sorry, what's my internet connection? Teacher, tengo una duda de esta tarea de ahorita, en la número 5. No sé, bueno, ahí lo vamos a ver, creo que... ¿Las prepositions? Ajá. No, la de... Que... Ajá. En la 2.10, creo que es. En la que estamos viendo ahorita, justo antes de que se saliera. Ajá. Tengo una duda en la última... En la quinta. En la quinta tengo una duda, entonces no sé si me podría ayudar después o ahorita. Vaya. Déjenme ver cuál es. Calculando. Okay, so these are the prepositions. Solo déjeme que cargue y luego la vemos. Thanks. And pero no es de esta. Sí, de esa es de wallet is, y yo, o sea, lo que yo veo abajo es vago, o sea, es una bolsa, ¿va? Entonces me la saca mala, no sé por qué. ¿Y qué preposición utilizó? Es una cartera. On the, yo puse on the bag, pero no, o sea, no. Es porque purse. Pensé que era... Es cartera. Es purse. Yes. P-U-R-S-E. Yes. Ah. La que le dio guerra, P-U-R-S-E. La que me dio guerra ayer, pero la completé con éxito. Pone, ajá, escribímelo en el chat. Espera. Es que esa es la única que no podía hacer. Ya terminé, o sea, la sección 1 y la sección 2, pero esa es la que tengo mala. Entonces no sabía si poner bug, pero no me agarraba. ¿Y ya escucharon el audio? Ajá, por eso es que me confundí, porque yo, según yo iba a decir, the wallet is on the bag o algo así, porque es un bolso, una cartera, va. Entonces, purse, personal, ¿cómo era? Person era, va. Purse. Quiero ver. Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. Okay, number 2. Volunteers. Yo. Después yo. ¿Qué, Raquel? Ok. Yes, the DVD player is next to the television. Ok, yes. Y number 3, ready, Nathaniel. 3. The map is under the newspaper. Okay.
The map is under the newspaper. Yes, correct. 4. The chair is behind the desk. Okay, number 4. Another volunteer. Jonathan. The chair is behind a desk. The desk, yes. The desk. 5. The wallet is on the purse. Okay, number 5. Alexander. The wallet is on. Are you sure? Se escucha el audio que estoy poniendo, sí. Yes. ¿O no se escucha? Yes. Yes, teacher. Okay. The wallet is on the purse. Ah, yes, on. Really? Yes. And the last one. ¿Así está bien? Claudia. Yes, the wallet is on the purse. On the purse, yes. Claudia, the last one, number 6. 6. The cell phone is in front of the address book. Okay. The cell phone is in front of the address book. Yes, correct. Okay, esas serían las respuestas de este exercise, que sería el 2.10. Y el último, ya para que completen el knowledge check, sería este. Where are Kate's things? Una consulta. Yes, dígame. ¿Eso lo tenemos que tener completado para ahora o para mañana? Porque en la reunión que tuvimos primera, dijeron que viernes, a más tardar a medianoche. Pero me mandaron un mensaje que ahora tenía que estar completo. No sé hasta cuándo tenemos para completarlo. En teoría, tienen hasta el viernes. Pero les digo en teoría porque siempre lo piden antes. Los que lo puedan completar ahora, no está tan largo. Do it today if you can, porque según lo que dijo Andy, mañana va a empezar a revisar las notas. Entonces no vaya a ser para evitar. Entonces, si se lo están pidiendo antes, pues hay que entregarlo antes. Okay, gracias. Sí, porque igual no está tan largo, eso se hace en una hora. Yes, in this case. Pero por eso, traten de ir trabajando cada día. Digamos, lo que vemos ahora, lo pueden trabajar al siguiente día y así para que vayan avanzando y no se les acumule mucho. Okay, y este sería ya el último ejercicio que... Solo son 4. Ah, bien, las hacemos. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's... Okay, where are Kate's earrings? In the purse. Okay, they are in the purse. Yes. It's my watch. It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Okay, number 2, where is Kate's watch? In front of television.
In front of television. Okay. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I... Okay, where are Kate's sunglasses? On the chair. On the chair. On the chair. Okay, they are on the chair. They are on the chair. And the last one. Just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Where is Kate's address book? Under the table. Okay, so that's it. Here you have the answers. And that's it for today. Questions? Ahora sí, está claro. Ya el que tenía preguntas, ya no. Nathaniel. Sí, todo bien. Okay. Solo déjenme revisar los que no habían venido. Carlos. No quiero ver. Glenda, yes, right. Jessica. Jove. José Armando. Josué Azael. Present, teacher, y sorry ahí por entrar tarde a la clase, pero tuve un percance este día. Ok, reporte siempre con Andy. Ok. Marcela. Nelson. Pamela. Por ahí la vi, creo. Zaida. Present. Present. Ok. Sandra. Present. And Cindy. Cindy, no? Okay, so that's all for today. Tomorrow, no classes. Tomorrow, it's Friday. Como dijeron por ahí, it's day for a party. So get dressed, have a good weekend, and see you on Monday. Thank bye you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Happy weekend. Thank you. Bye bye. Bye bye. Goodbye.